Bienvenidos a Politics Center Academy Today. Este es un programa transmitido por EduTV a través de la plataforma Edu Digital Media desde Miami, Florida. Politics Center Academy es una institución adscrita a la Florida Global University. Allí en la parte de abajo de la pantalla ustedes van a ver nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros y nosotros atenderlos a ustedes. Hoy vamos a conversar sobre un tema que es muy interesante para toda Latinoamérica. Y es que vamos a tratar de comprimir en unos pocos minutos lo que ha sido la historia política de Colombia, un país líder del continente. Porque uno está acostumbrado a pensar que los países líderes del continente son Brasil, México y Argentina por razones eh, demográficas y de tamaño del territorio. Pero resulta que una bandera democrática del continente es y siempre ha sido Colombia. Y para hablar de Colombia, hemos invitado a uno de los periodistas colombianos más caracterizado, más emblemático, más lúcido, que es mi amigo, muy querido, Jaime Flores. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Alexis. Es un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Háblanos de Colombia, de la historia política de Colombia. Yo te prometo que no te voy a interrumpir para que tú nos expliques cómo ha sido... Un resumen de la historia política de Colombia. No ha sido una historia sencilla, ha sido una historia cargada de problemas, una historia que comienza cuando el 20 de julio de 1810 los granadinos se levantan contra la opresión de la corona española y, pues, eh, hacen un acto de independencia, que era un acto de independencia un poco sui generis en la medida en que no se independizaban del reino de España, sino exigían que el rey viniera a gobernar a la nueva Granada. Eso es lo que llamaban la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Exactamente. De manera que pues ahí comienza un poco truncada la historia política del país. Después, eh, gracias pues a, a la campaña libertadora liderada por Simón Bolívar, eh, Colombia logra independizarse el 7 de agosto de 1819 con la Batalla, la batalla de Boyacá, sí, que fue parte de ese proceso que con eh, Carabobo, Pichincha, Junín, Ayacucho logra liberar a cinco naciones de Sudamérica y ahí comienza otro calvario ¿no? porque en realidad desde muy muy al inicio de lo que fue la vida libre de Colombia pues ha habido desentendimientos particularmente entre dos franjas políticas en los inicios del país en los albores de la independencia de Colombia había el enfrentamiento entre los centralistas y los federalistas los centralistas liderados por eh, Francisco de Paula Santander y los federalistas liderados por Simón Bolívar ¿Ese no lo... también se, se... Eh, equivale a los conservadores y liberales. ¿no? Después, con el paso del tiempo, terminamos convirtiéndonos en liberales y en conservadores. De hecho, pues eh, Colombia llegó a llamarse los Estados Unidos de Colombia. Inicialmente se llamó la Confederación Granadina, cuando pues eh, eh, la franja eh, federalista pues logró imponer sus ideas y su planteamiento de lo que sería la estructura del país. Después, con el paso del tiempo, surgieron los partidos liberal y conservador que vinieron a reemplazar a estos federalistas y centralistas. Todo eso es después de la disolución de la Gran Colombia. En 1830, así es. Eh, Colombia vive unas etapas difíciles también, enfrentamientos y todo lo demás que concluyen eh, ya para el paso del siglo XIX al siglo XX, con lo que se conoció con la Guerra de los Mil Días. De ¿Por qué hecho, la llamaron la Guerra de los Mil Días? Porque duró más de tres años. Duró más de tres años. De hecho, si uno lee eh, a García Márquez, particularmente en Cien Años de Soledad, sí, sí. el coronel Aureliano Buendía pues luchaba en estas guerras y hacía algunas cuestiones interesantes. Si mal no recuerdo, y me perdonan si la citación no es eh, precisa. Pero hay un momento en que García Márquez dice: La única diferencia entre los liberales y los conservadores es que los liberales van a misa de 5 y los conservadores van a misa de 9. Sí. Y esto ha sido más o menos lo que ha sido la historia política de Colombia. Tenemos, hemos tenido a lo largo de todo en, el... en Venezuela hay una anécdota que es que cuando le preguntaron a Guzmán, a Antonio Locario Guzmán, que porque ellos habían dicho federación, de, ah no, porque los otros dijeron <laughs> Central. centralismo. Sí, así es. Eh, y, y la verdad es que no ha existido una diferencia muy clara entre cuáles son las políticas de los liberales y cuáles son las uh, políticas de los conservadores, cuáles son las plataformas en las que se basa el pensamiento de cualquiera de esos dos partidos. En mi caso personal, yo llegué a, a los Estados Unidos convencido de que yo era liberal porque por cuestiones de herencia y de, de, pues, de tradición familiar, pues yo había militado en el Partido Liberal en Colombia. Cuando llegué aquí me di cuenta de que no había nadie más conservador que yo. Sí, eh, sí. De manera que, pues, eh, eso, eso, eso implica un poco lo que ha sido. Y, y, y a lo largo de todos estos años, es decir, recordemos uh -huh. que la República de Colombia eh, queda fundada como es hoy a raíz de la constitución de 1886, que vino a modificarse después con la que tenemos eh, rigiendo hasta la fecha, que fue en 1991. ¿La del 86 quién fue el Baruán? Si no me equivoco, fue Rafael Núñez, si la memoria no me falla. Eh, pero, a ver, eh, a lo largo de todos estos años vivimos con esa constitución desde el 86 hasta el 91, es decir, más de un siglo eh, mantuvimos esa constitución con algunas reformas que no era fácil hacer, se necesitaban dos vueltas en el Congreso, tanto en Cámara como en Senado, para reformar la constitución. Es lo que eh, llamaban una constitución Petra. Eh, más o menos. No confundir con Petro, que es, otra cosa, es ¿no? otra cosa. No. Por favor, completamente <ríe> opuesta. <ríe> Pero a lo largo de todos estos años, pues hemos tenido enfrentamientos entre liberales y conservadores. Eh, hay un ingrediente muy importante en la primera mitad del siglo XX, que es el que tiene que ver con la posesión de las tierras. Eh, había regiones donde pues quienes tenían el liderazgo eran los liberales, otras los conservadores. Hubo varios años, muchos años de una hegemonía conservadora que causó muchísima insatisfacción entre el ala liberal, es decir, entre los liberales. Y comenzaron a disputarse pues posesión de tierra. Y esa, esa confrontación por la tierra de los campesinos, esa reivindicación de tierra, es anterior incluso a la independencia. Eh, sí, sin duda, sí es anterior a la independencia. Pero todo esto nos lleva a un punto, el eh, 9 de abril de 1948, que con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, pues, eh, lanza a la gente a las calles, en Bogotá y en otras ciudades del país, en algo que, pues, la historia conoció después más adelante como el bogotazo, el que están llamado capitán de multitudes y el alma de la revuelta así es así es eh, su asesinato pues llevó al país a una confrontación mucho más fuerte mucho más sólida no solamente a nivel urbano sino a nivel rural se produjo el bogotazo no a raíz muertos, sí. ¿no? sí a raíz de ese bogotazo se crean también las organizaciones guerrilleras que aún persisten ¿no? Sí, porque había pues bandoleros en, en bandoleros se les llamaba por aquella época y viene una etapa de la historia de Colombia, que es lo que se conoce como la violencia. Eh, la gente simplemente pues, era desplazada para que abandonara su tierra y otras personas pudieran quedarse con ella, pero en ese proceso eh, hubo unos asesinatos y unas torturas y unos crímenes verdaderamente que, ¿alguno horrorosos. Tra Algunos tratadistas sí, han llegado a afirmar que la violencia es un problema estructural en Colombia. Es, eh, puede ser cierto, pueden tener razón, porque la verdad es que eh, con, con diferentes chispas y con diferentes argumentos y con base en diferentes eh, plataformas, la violencia ha estado presente siempre, con el narcotráfico más recientemente, por ejemplo, con, con la posesión de las tierras, en fin. Ahora que pues, todo este proceso de 1948 termina dando lo que hoy conocemos pues, como la guerrilla en Colombia, los movimientos guerrilleros de FARC, de M-19, M-19 vino después, mucho más mmm, de carácter urbano, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército del Pueblo, en fin. Tiro fijo, todo Tiro fijo, sangre negra, en fin, toda una serie de personajes. Eh, y esto mmm, termina de alguna manera manejándose desde el punto de vista político con la creación de lo que se conoció como el Frente Nacional, que es el resultado de que se sentaron en una mesa en Benidorme, en España, el expresidente Alberto Lleras Camargo y el expresidente Mariano Spina Pérez. Y logran firmar un acuerdo que concluye en lo que se conoció como el Frente Nacional, que no era otra cosa que alternarse la presidencia de la República de cuatro en cuatro Pero fue años. un mecanismo que estabilizó a Colombia. Estabilizó a Colombia, sin lugar a dudas. Hay quienes eh, consideran que de alguna manera pues, coartó ciertas eh, intenciones democráticas, cerró el paso a otras opciones más allá del liberalismo y el conservatismo. Pero durante esos 16 años en que se tornaron la presidencia primero Yeras Camargo, después Guillermo León Valencia, después Carlos Sierra Restrepo y finalmente Misael Pastrana Borrero, que llega hasta 1974, pues el país se calmó esa inestabilidad política que existía. Y es muy importante en que, insistir en que Alberto Lleras Camargo es una de las figuras fundamentales de la democracia, no solo colombiana, sino latinoamericana. Sí, y ellos logran poner fin a algo que fue la, tal vez el capítulo más oscuro de la democracia colombiana, que fue la toma del poder por parte del general Gustavo Rojas Pinilla. Sí, el 13 de marzo de 1953, duró hasta el 10 de junio de 1957. Eh, es la única mm, oportunidad en que pues, eh, un militar se toma el poder eh, en Colombia, algo que ocurría con relativa frecuencia en otras naciones latinoamericanas. Por ejemplo, latinoamericanas. En Venezuela. Entonces, pues fue nuestra única página triste en ese sentido. Eso eh, también eh, se acaba gracias al Frente Nacional. El Frente Nacional concluye con Pastrana, después eh, comienza la alternabilidad. Con, con Pastrana Padre, Misal, Pastrana, Pastrana, Pastrana Borrero. Exactamente. Después de Misael Pastrana Borrero viene Alfonso López Miquelsen, después de López viene Turbay, después viene un presidente conservador que fue Belisario Betancur. Sí, sí, después de un Betancur... Tipo muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Un poeta. Sin, duda, sin sí, duda. Un gran estadista, pero al propio tiempo un hombre que entendía la literatura, un tipo realmente interesante. Y le toca vivir un episodio muy triste de la historia colombiana, que es la toma del Palacio de Justicia por parte del movimiento guerrillero M19, patrocinado por el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, con el propósito de quemar los archivos de los casos de narcotraficantes que estaban siendo pedidos en extradición por el gobierno de los Estados Unidos. Ese es el propósito de esto, Avilizar, le toca vivir esa situación muy difícil, una situación prácticamente sin una solución. Eh, fácil. Eh, el, eh, entonces, coronel mmm, vive entre nosotros en eh, Weston. El coronel Alfonso Plazas. Así, sí, sí. Eh, Luis Alfonso Plazas es quien tiene la responsabilidad pues, de resolver esa situación desde el punto de vista militar. Y pues toda su vida ha estado, pues, lamentablemente. Mmm, pues perseguido por lo que dicen los guerrilleros que fueron eh, violaciones de los derechos humanos de quienes estaban tomándose el palacio de justicia y que además asesinaron vilmente a los magistrados de la corte que estaban allí presentes sí, en sí, el porque palacio hay una gente que se preocupa por los derechos humanos de los asesinos y no por los derechos humanos de los asesinados, de los asesinados. así es de manera que pues esto nos lleva pues, a otra um, intercalación ya mucho más democrática de liberales y conservadores, interesante que durante ese proceso eh, termina apareciendo algo interesante, algo muy muy mm, particular en la historia democrática colombiana, que es eh, comienzan a aparecer candidatos presidenciales que tienen éxito, pero que no pertenecen necesariamente a uno de los a dos los partidos. Partido exactamente. Es el caso, por ejemplo, quien, quien comienza con esto. Eh, bueno, ya había habido eh, cuando se eligió Bolívar Betancur entre otras cosas, se produce la elección de Bolívar Betancur justamente porque el partido liberal llega dividido a las urnas había aparecido un candidato disidente del partido liberal que era Luis Carlos Galán Sarmiento Carlos Galán. que lideraba el movimiento Nuevo Liberalismo lamentablemente asesinado lamentablemente asesinado también por el narcotráfico de manera que pues eh, ahí entonces gracias a esa división del partido liberal el partido conservador con Belisario Betancur llega al poder más adelante Andrés Pastrana Arango hijo de Misael Pastrana Borrero presenta una candidatura de coalición de grupos diferentes él además independientemente de que tenía un origen conservador, siendo su padre un expresidente de ese partido, pues él se presentó con una fórmula de unidad de varios grupos y ahí comienza... Realmente, realmente un hombre moderado, desviado... Sin duda, sin duda. Hay que reconocerse. Sí. Una persona muy talentosa, además, un gran comunicador, empezó su carrera como presentador de noticias en televisión, no hay que pues eh, es alguien del que al que el país le debe muchísimo a pesar de que pues cayó también en la trampa de los eh, guerrilleros cuando se instalaron los diálogos de paz en San Vicente sí, del Caguán no le jugaron limpio no le jugaron limpio limpio este y después entonces eh, posteriormente a Andrés Pastrana viene eh, algo que ha sido mm, providencial para Colombia que ha sido la presencia en la vida política de Álvaro Uribe Vélez yo tengo la sensación no sé qué piensas tú que la posteridad tendrá que reconocerle al presidente Álvaro Uribe, que salvó a Colombia en un momento sumamente difícil para Colombia. Sin lugar a dudas, Colombia venía de, justamente por la trampa que los guerrilleros le pusieron a Andrés Pazarana. Eh, habían secuestrado a Ingrid de Tancur, habían hecho de todo en los diálogos de San Vicente del Caguán aprovecharon eso para rearmarse para establecer rutas de narcotráfico, para introducir grandes cantidades de armamento y de precursores químicos para procesamiento de, de narcóticos en esa zona eh, y el presidente pues se quedó de alguna forma mm, desarmado con las manos atadas porque de un lado estaba la comunidad internacional pero pacificó a Colombia, derrotó política y militarmente a la guerrilla bueno, se fue Álvaro Uribe. Eh, yo hablando, de Uribe. Ay, yo, yo estoy sí. hablando de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe llega para, para justamente limpiar lo que mmm, lamentablemente había dejado la guerrilla eh, durante la gestión de, Álvaro, de Andrés Pastrana Arango. Okay. El país estaba muy inconforme y Álvaro Uribe llega con una promesa, con un, un mandato que le dimos los colombianos para que por favor limpienos esto, ayúdenos a. a... Bueno, y él lo hizo. Y entonces en este momento nos queda un minuto. Yo sé que el tiempo nos atropelló. Pero en este minuto, ¿cuál es la situación de este momento? La situación de este momento es que lamentablemente tenemos un candidato a la izquierda que pues, ha venido proyectándose, no tanto como necesitaría él y gracias a Dios, no tanto como le permitiría llegar pues, a, al Palacio de Nariño. Pero de alguna manera pues, está llamando la atención, está proyectándose, mientras que el centro y el centro derecha no logran ponerse de acuerdo, de acuerdo frente a un candidato. Pero podemos abrigar el temor de que Colombia caiga en manos de eso que llaman la izquierda borbónica, la izquierda que no olvida ni aprende, en este caso representada por Petro. El riesgo siempre existe. Yo tengo la esperanza de que eso no suceda, pero lamentablemente, si las cosas las vemos como están hoy, tenemos una izquierda unida y una derecha o un centro-derecha completamente divididos, completamente atomizados. Pero habrá un tiempo para que se reunifiquen. Esperemos que sí. Tenemos un tiempo relativamente corto entre marzo y mayo para que nos organicemos, porque si Petro llega fortalecido a una primera vuelta y llegamos nosotros divididos. Petro, de pronto nos puede sorprender y eso sería fatídico para el país. Bueno, que Dios salve a Colombia, un país tan querido por todo el mundo en Latinoamérica y especialmente por nosotros los venezolanos. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, Alexis. Siempre muy grato. Realmente que eres bueno para hacer resumen. <laughs> y muchas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Políticas Center Academy Today. Sous-titrage Société Radio-Canada